Señal Directa. ¿Construida o suspendida la Revolución Mexicana? Es lo que se pregunta hoy en su comentario el maestro Antonio Rocha, a quien saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, José Ángel, muy buenas tardes. Estamos a un día de el 20 de noviembre, que es la fecha oficial en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Es un movimiento social, político, económico, armado, etcétera, que transformó la estructura política, jurídica y social de nuestro país. En los tiempos actuales existen circunstancias muy parecidas a las que existían en el año 1910. La desigualdad económica es muy marcada. Hay excesos y hay abusos de autoridades. Los derechos de las personas no son respetados. Sobre todo el derecho a la seguridad y a la protección de su patrimonio y el derecho a preservar su integridad física no son salvaguardados adecuadamente por las autoridades. Existen en la actualidad muchos casos de desvío indebido de recursos públicos por parte de funcionarios deshonestos. Existe impunidad, existe violación sistemática de las leyes y de los derechos humanos. También existen desigualdades sociales muy marcadas. Los salarios de los trabajadores siguen estando alejados de lo que realmente necesitan para subsistir ellos y sus familias. La situación de los campesinos sigue siendo muy difícil y precaria. Muchos campesinos viven en condiciones muy limitadas. La Revolución Armada, que se considera inició en el año 1910, fue encabezada por liderazgos que enarbolaban como banderas principales el sufragio efectivo, la no reelección, los derechos laborales, los derechos agrarios y la justicia social. En la actualidad, muchas de esas banderas siguen estando pendientes de alcanzarse, porque todavía hay desigualdades sociales y económicas muy marcadas, porque sigue habiendo obreros con salarios muy inferiores a los que requieren para satisfacer sus necesidades básicas, porque en el campo siguen dándose injusticias, sigue habiendo pobreza. Por ello se impone preguntarnos si la Revolución Mexicana ya está concluida o simplemente está suspendida, o si es necesario hacer una nueva revolución para alcanzar las metas y los objetivos que se plantearon en aquel 1910 los líderes sociales que encabezaban aquel movimiento. Esta revolución en su tiempo era la única opción para cambiar el sistema de gobierno mexicano. Se tuvo que recurrir a las armas para modificar estas circunstancias que pues la población venía sufriendo durante mucho tiempo. El exceso, la concentración del poder, tanto económico como político, los abusos, etcétera. En nuestros tiempos, seguramente no es recomendable una nueva revolución armada, pero sí sería importante considerar una revolución del pensamiento, una revolución cívica, una revolución ideológica que busque reivindicar los derechos de los trabajadores, de los adultos mayores, de los jóvenes, de los campesinos. Una nueva revolución en la que se busquen los equilibrios necesarios para que la sociedad pueda desarrollarse armónicamente, que haya las oportunidades que requieren todas las personas para superarse, para lograr sus metas. Una nueva sociedad en la que quizás sea necesario promover más el emprendurismo, las pequeñas y medianas empresas. Una nueva sociedad en la que tengan más participación los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres jefas de familia. Y quizás haga falta una nueva revolución, pero que sea, como ya lo dijimos, ideológica, cívica, del pensamiento, una revolución tecnológica y científica que pueda posicionar a México a nivel mundial en las primeras los primeros lugares de productividad, de desarrollo y de equilibrio económico. Una nueva revolución en donde busquemos la eficiencia en el desempeño, tanto en la función pública como en las actividades del sector privado. Esta nueva revolución debe ser encabezada principalmente por los jóvenes. Dicen que la juventud es un estado de ánimo. Dicen que no hay personas adultas
mayores, sino que son personas con juventud acumulada. Al caso, es conveniente citar el mensaje que hace muchos años antiuniversitarios pronunció el 2 de diciembre de 1972 Salvador Allende, expresidente de la República de Chile, en el auditorio que lleva su nombre en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en donde dijo: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Son los jóvenes principalmente quienes tienen la alta responsabilidad de mejorar las condiciones en que vive la sociedad actual. Son ellos los que tienen la posibilidad de encabezar y continuar a largo plazo esta revolución que requiere nuestro país. Los que ya hemos tenido la oportunidad de acumular años de juventud, también tenemos cierto grado de responsabilidad para contribuir a esta revolución, especialmente cuando tenemos la oportunidad de participar en los procesos educativos. Los hermanos Flores Magón, Emiliano Zapata, Madero, entre otros líderes, en aquel tiempo buscaban la justicia laboral, la justicia agraria y la justicia social, los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, la democracia efectiva y acabar con el ejercicio abusivo del poder económico y político. Esta es la revolución mexicana que necesitamos. Esta es la revolución mexicana que necesitamos continuar. Esta es la revolución mexicana en la que debemos participar todos. Esta es la tarea que tenemos el día de hoy, José Ángel. Nosotros, como siempre, le agradecemos, maestro. Muchas gracias, José Ángel, y esperemos festejar este 20 de noviembre revolucionando nuestro pensamiento y nuestra manera de actuar. Bien lo dice. Siempre tenemos que evolucionar, re-evolucionar. Muy amable. Gracias, José Ángel.